Perdón. Samurai sword on my back. Muere por preguntarme quién es la chica con la que está hablando, ¿verdad? Ella es mi ex. Esta la conocí ayer en Tinder. No está mal. No está mal. Está hecho un bomboncito. Sebas, ¿usted no le da miedo que una de esas viras le pegue algo en Tinder? Se usa doble forro, no se complica mucho. Voy a preguntarle si no tiene una hermana, una prima o si no hasta la mamá para que usted ligue también. Luchín, pero dígame la verdad, ¿yo usted tuvo algo con alguien? Sí, obvio. Pero por lo menos dígame que hizo el 6-9 o un otro movimiento ahí. Pues vámonos. Dale, vamos. Yo tengo una cita en la barbería. ¿Qué, Luchín? ¿Qué vengo de Ángelo? Cortame el pelo. Me guapo, me guapo. Sí, sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted no anda juego mío ahí de FIFA? Sí, está en el bulto. Lucho. ¿Bro, usted es suyo? ¿A usted le siente esta vara? ¿Usted es gay, man? Madre, Sebas, creo que sí. Usted lo que está es confundido. Eso es lo que pasa por no tener relaciones con nadie. ¿Y si fuera gay, qué? No, bro. Usted no es gay, madre. Vamos a ir a abrirnos un perfil en Tinder para que conozca mujeres y salga con mujeres. Vamos, vamos, vamos. Eso funciona. Dale, dale. Sebas. ¿Mm? ¿Se acuerda de Quincho? Quincho, aquella loca rara del colegio.
Se fue para Europa y se casó con otro hombre. ¿Con otro hombre? ¿Se acuerda cuando lo encontraron amándose la mona en el baño? Qué feo ser gay. Sebas, usted es homofóbico. No, pero lo que es mejor es tenerlos de largo. Pero vamos, vamos, hay que hacer el perfil, vamos. ¿Ya se metió la página? Sí. ¿Hizo el perfil, sí? Mm. Déjame ver. Yo. Pero necesito que me mande fotos. Pero yo no tengo fotos. ¿Cómo no? Necesito tomarle fotos, ¿por qué? Así no me puede. Póngase ahí. Dale. Pero quítese la gorra. Acomode un toquecito el pelo, lo tienes acomodado, pues. Pero sonría, sonría, porque... Fue la abuela que me comió ayer. Pero si ha tenido algo, ha hecho un 6-9 en posiciones y todo. Diablos, hice. ¡Madre! ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Te estaba bien o qué pasó? Y se va, madre. Lárguese. No lo quiero ver. Todavía recuerdo el día de la fiesta. Qué farsante. Hola. ¿Puedo? Claro.
Mi nombre es Luciano, mucho gusto. Un gusto, me dicen Lucho. Ah, pues un gusto, Lucho. Disculpa mi intromisión, pero no pude evitar notar que estás como, no sé, un poco decaído. Sí, la verdad estoy muy bajoneado. ¿Quieres desahogarte? Creo que necesitas algo así. Y a veces es bueno hacerlo con un desconocido. Lo que pasa es que soy un desastre. Hice algo indebido a mi mejor amigo y nos peleamos. Pero él tiene la culpa porque pasa presentándome chicas y yo no quiero. Aparte pasa jactándose de sus experiencias sexuales. Yo sé que eso no es una excusa, pero estoy harto de que quieran que sea algo que no soy o que no quiero ser. Tu amigo no acepta que seas gay y quiere cambiarte porque cree que es algo que tiene cura, ¿cierto? Algo así. Yo sé que él no le hace mala nota, pero la verdad es que ya me afecta demasiado. No tiene ni idea de lo que me afecta. Créeme que te entiendo. Todos pasamos por eso en algún momento de nuestras vidas. Ya sea con un amigo, con la familia, con la sociedad. Lo importante es que vos te aceptes como realmente sos. Y si él es tu amigo, te aceptará y no cambiará con vos. No es bueno que vivas una vida que no querés solo por quedar bien con tu amigo. No, es tu vida y vos decidís cómo querés vivirla, hombre. ¿Pero y qué hago con mi mejor amigo? Búscalo y habla con él. Disculpate si tenés que hacerlo. Y decirle la verdad. Esto lo pasamos todos. Es una enseñanza para amarse y no tendrás que fingir algo que no sos. Nunca más, te lo aseguro. Tiene razón, voy a hacer lo que me aconseja. De ahí, si Sebas quiere seguir siendo mi amigo, que lo sea, si no, todo bien. Claro, así debe ser. Hablemos. Empiezo yo. Perdón por querer cambiarlo y por el golpe que le di el otro día. Yo respeto que usted sea gay. Sí, gay. Todo bien. Perdón por chupársela. Lucho, usted siempre me llevó ganas, ¿verdad? Normalmente la gente piensa que uno por ser gay le gustan todos los hombres y no es así. Seguramente habrán algunos que sí, pero la mayoría no. Sí, bro, es como que a un hetero le gusten a todas las mujeres, o sea, ¿no? Exacto. Y acá entre nos, usted no duró ni 10 segundos y se vino. Calla, tío. Lucho, lo que pasó, pasó y solo sepa que yo no soy gay y que esto no va a volver a pasar. Tranquilo, no volverá a pasar. Amigos. ¿Y no le importa que yo sea gay? No, más bien es una ventaja para mí. A las mujeres le gustan mucho los gays y así tengo más chance de ligar. Recuerda que la vida es un regalo fugaz. Vivila pleno. No la malgastes con dudas y temores. Y sobre todo, acéptate y amate como sos, para que así los demás también puedan hacerlo. Las personas que deben estar en tu vida permanecerán, los restantes solo se irán. Sé feliz.